¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso diario por la actualidad de nuestra tierra. Es viernes 6 de agosto y en sucesos, la Policía Nacional en Jaén ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de tres robos con fuerza en el interior de viviendas. Los arrestados inspeccionaban los domicilios cuyos moradores estaban ausentes para después entrar a robar. Las investigaciones se iniciaron a raíz precisamente de tres denuncias que habían sido interpuestas en comisaría sobre varios inmuebles que habían sido forzados y robados en su interior, desde joyas a estas herramientas. En una de ellas, su propietaria incluso había fallecido días atrás del hecho. Los detenidos han pasado a disposición judicial, aunque las investigaciones para dar con un tercer sospechoso siguen abiertas. 389 nuevos positivos registrados este viernes en una jornada sin fallecidos por COVID-19 en la provincia de Jaén, aunque la tasa de incidencia acumulada, lejos de la tendencia a nivel nacional y andaluz, sigue muy alta, sigue creciendo en nuestra tierra, hoy con 551 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Por encima del millar de casos por cada 100.000 están los municipios de Cambil, Cárcheles, Montizón, Santa Elena, Ibros y Mengíbar, donde junto a otras localidades también con alta incidencia se van a llevar a cabo cribados masivos en los próximos días. Y siguen subiendo también las hospitalizaciones, hay 70 personas ingresadas, 13 de ellas en la UCI. Por lo demás, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la petición efectuada por la Junta de Andalucía para restringir la libertad de movimiento en horario nocturno en Mengíbar a partir de las 2 de la madrugada. La medida entra en vigor precisamente esta misma noche y al menos durante 7 días para una localidad que registra ahora mismo una tasa de 1.760 casos por cada 100.000 habitantes. La misma ha sido bien recibida por el Ayuntamiento y se suma a las que ya se pusieron en marcha por parte del propio consistorio. Pero hay otros asuntos que contarles en este viernes. Los vemos como siempre a la vuelta de los titulares. Nuestra provincia fue de las mejor valoradas por los turistas, aunque la menos visitada según los datos de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía correspondiente al segundo trimestre de este año. El centro multiservicios de Úbeda será un lugar protagonista durante la feria, lo que obligará a trasladar el punto de vacunación a otro punto que reúna las necesidades que marque la Delegación de Salud. La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado por 161.000 euros las obras de reforma de la Escuela de Arte Casa de las Torres de Úbeda, con un plazo de ejecución de unos 3 meses desde su inicio previsto para la próxima semana. La adoración nocturna española impone su mayor insignia a la Santa María del Alcázar, patrona de Baeza. Es la primera imagen a nivel nacional que recibe esta condecoración durante la vigilia extraordinaria que tuvo lugar anoche en la parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol. Nuestra provincia fue de las mejor valoradas por los turistas que nos visitaron, aunque fue la menos visitada de toda Andalucía, según los datos de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía correspondiente al segundo trimestre de este año. Jaén fue la última provincia de las 8 andaluzas escogidas por los turistas que visitaron nuestra región durante el segundo trimestre de este año 2021, concretamente 182.249 personas. Ello supone un 4,8% del global andaluz, un porcentaje mínimo. Más del 66% de quienes vinieron lo hicieron por ocio o vacaciones, con una estancia media de casi 3 días, pero con un gasto medio de casi 74 euros, el segundo más elevado del territorio andaluz. Son parte de los datos que recoge la encuesta de coyuntura turística de Andalucía y que corresponden al segundo trimestre de este año. En cuanto a lo más valorado de la provincia de Jaén para quienes estuvieron por aquí, volvió a ser la calidad de su oferta paisajística y sus parques naturales, con una puntuación de 9,2 sobre 10, seguido de la oferta cultural y patrimonial, la relación calidad-precio o el buen trato. Los viajeros calificaron su experiencia global entre nosotros con un 7,9 sobre 10. La afluencia de público en las piscinas registra datos muy positivos tras un mes de julio que supera con creces las cifras de ese mismo mes el año pasado. Estaríamos hablando de 600 usuarios semanales, 300 de ellos se contabilizarían solo en fines de semana, con punto álgido los domingos. Ha hecho referencia el concejal de deportes, Pedro Jesús López, dadas las actuales condiciones, a que buena parte de la población rehúsa desplazarse durante el periodo vacacional, de ahí que el complejo municipal de piscinas esté registrando buenas cifras en cuanto a demanda. Ha indicado López que estos datos también se registran en los campamentos de verano de cara a la primera quincena del mes de agosto.
En cuanto a la asistencia de las piscinas, hablamos de aproximadamente 600 personas semanales. Sobre todo los fines de semana, donde nos metemos más de 300, entre sábado y domingo, especialmente los domingos. Sí. Pero estamos teniendo en torno a 150 personas diarias entre semana, que es una cifra muy, muy aceptable y muy interesante en las circunstancias actuales. Además, la gente casi siempre suele ser gente que repite, porque además viene, ve que el complejo está en unas condiciones óptimas y que es seguro. Te digo un dato así, por ejemplo, hablando del campamento urbano, ¿no? La primera quincena de agosto se ha cerrado con casi 200 niños. Hemos tenido 260 en julio, en las dos quincenas aproximadamente. En agosto normalmente bajaba muchísimo porque hay muchas familias que se van de vacaciones y yo no esperaba las cifras que tenemos en agosto. Estamos hablando de casi 200 niños en la primera quincena de agosto. Es una cifra brutal para lo que es. Y eso también demuestra que hay muchas familias que no se pueden ir de vacaciones por las circunstancias actuales y que necesitan de estas actividades, ¿no? El centro multiservicios será un lugar protagonista durante la feria, lo que obligará a trasladar el punto de vacunación a otro que reúna las necesidades que marque la Delegación de Salud. De hecho, progresan adecuadamente las obras en el interior de las instalaciones del antiguo servicio Renault, donde ahora mismo se están acometiendo las actuaciones en la instalación y suministros eléctricos, iluminación y alarmas para modernizar el espacio en materia de comunicación y adaptarlo para diferentes usos. El concejal de mantenimiento, Jerónimo García, ha recalcado que se utilizará en la feria de maquinaria agrícola, sustituyendo a la carpa multiservicios, de ahí que en este momento se haya iniciado la obra en la zona de talleres del edificio. Por lo cual se está haciendo una mejora en la zona de talleres, en las que se está interviniendo para mejorar la comunicación, la iluminación y la estética de esta zona de talleres para poderlo aprovechar para muchas cosas más a lo largo del año. Desde el equipo de gobierno creemos que, ya que es un espacio que hemos pagado todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Úbeda, pues tenemos que intentar sacarle el máximo aprovechamiento posible y que lo puedan disfrutar en diversas actividades o para diversos servicios que pueda prestar este ayuntamiento. La Consejería de Educación y Deportes, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, han adjudicado por 161.000 euros las obras de reforma de la Escuela de Arte Casa de las Torres de Úbeda, con un plazo de ejecución de unos 3 meses desde su inicio, previsto para la próxima semana. Consistirá en la reparación de las patologías detectadas en la cubierta, la solería y el forjado de la galería de la primera plana, actualmente en mal estado. Ha sido la empresa Áridos Mengíbar la adjudicatoria de estos trabajos, que comenzarán por desmontar la cubierta, empezando por la retirada selectiva de tejas, que se prevén aprovechar en un 70%. Asimismo, se extraerá el aislamiento para alcanzar el tablero de madera, que también se quitará y reemplazará por uno nuevo. Los elementos de madera que conforman la cubierta también serán retirados, tras comprobar la estabilidad de molduras y gárgolas sobre el patio. Además, se levantarán las baldosas cerámicas y se reemplazará el forjado de madera con problemas de humedad para proceder posteriormente a la impermeabilización del pavimento y el nuevo embaldosado. Reunión en las últimas horas entre la subdelegación del Gobierno y los alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados por las tormentas que trajo la borrasca Filomena y que descargaron en la provincia de Jaén el pasado mes de junio. Se han abordado las líneas de ayudas que puedan paliar los daños ocasionados en infraestructuras municipales. En concreto, los ayuntamientos de Chiclana de Segura, Iznátoraf, Santiago de Calatrava, Orihuela de Guadalimar, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, que solicitaron la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil como consecuencia de los efectos causados por las tormentas. Los municipios han puesto sobre la mesa que las mismas ocasionaron daños en el olivar, lo que aseguran va a desencadenar una reducción de la cosecha y de los jornales. Al respecto, se ha acordado que los respectivos ayuntamientos soliciten los informes sectoriales de los técnicos de las oficinas comarcales agrarias para acreditar dichas pérdidas. El Partido Popular de Jaén ha puesto hoy el acento en el etiquetado Nutri-Score que pretende aprobar el Gobierno central, una medida que, dicen los populares, va a suponer un agravio para productos agroalimentarios de la región mediterránea y, por ende, de la provincia de Jaén, entre ellos el aceite de oliva. Lo ha dicho hoy el senador jienense Javier Márquez, quien ha hablado de desinformación desde el Ministerio y de la necesidad de trasladar al consumidor datos claros a este respecto. La Unión Europea está trabajando ya en un etiquetado frontal único para todo el continente, por lo que dice no es el momento en España de aprobar Nutri-Score como sistema de etiquetado. Y lo que quiere es que tenga un único etiquetado nutricional frontal para toda Europa y que sea común para toda Europa. Y en eso nosotros estamos de acuerdo. ¿Y por qué estamos de acuerdo?
porque de pronto te encuentras con que etiquetados nutricionales de determinados países, por ejemplo, puede ser en Francia o en Alemania, pues por ejemplo, productos de la dieta mediterránea, como puede ser el aceite de oliva, pues no está bien valorado. Y eso, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que ante un consumidor alemán o francés, el aceite de oliva pues no tiene valor alguno, o tiene un valor menor que el de la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, eso es lo que no puede producirse, porque entonces lo que al final estamos es cargándonos nuestra propia industria, nos estamos cargando las propias exportaciones que tienen que realizar los productores o la empresa española y, por ejemplo, concretamente la de la provincia de Jaén. Les acercamos enseguida al resto de noticias, antes una pausa, hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más noticias. La adoración nocturna española impone su mayor insignia a Santa María del Alcázar, patrona de Baeza. Es la primera imagen a nivel nacional que recibe esta condecoración durante la vigilia extraordinaria que tuvo lugar anoche mismo en la parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol, en honor a la patrona de Baeza, a la que asistieron junto a hermanos mayores y directivos de la agrupación Arciprestal, miembros de las secciones locales de la adoración nocturna. El momento esperado de la celebración llegó de la mano de Ramón Fernández Checa, presidente de la sección de Baeza de la Adoración Nocturna, quien proclamó unas palabras a Santa María del Alcázar. La insignia ofrecida por el adorador Ginés López fue bendecida por el párroco reverendo padre Domingo Antonio Pérez, trasladándola posteriormente al camarín de la patrona y donde el presidente Ramón Fernández Checa colocó la condecoración, viviéndose momentos de gran emoción. Desde el seno de la archicofradía se muestran sumamente orgullosos de que su titular mariana, Santa María del Alcázar, haya recibido esta distinción. Fernando Curiel es el vocal de patrimonio y miembro de la comisión de los actos del 125 aniversario fundacional de la archicofradía. Este turno de Baeza fue creado en 1887, hace 134 años, y tras su reorganización, tras la guerra civil, decidieron tomar como titular a nuestra patrona. Y desde entonces el vínculo ha sido constante y siempre ha estado la Virgen presente en los actos más importantes de esta sección baezana, y para nosotros es todo un orgullo que en este 125 aniversario de la archicofradía hayan querido otorgar a la Virgen esta condecoración. Los conciertos de verano a cargo de la agrupación musical ubetense regresan un año más. Esta vez lo hacen con una colaboración especial de la banda joven. El primero de los conciertos se ha desarrollado esta noche a las 9 en la Plaza de las Canteras, mientras que la segunda cita con la AMU tendrá lugar este domingo en el Parque Norte y a la misma hora. Este año han preparado un repertorio que hace un recorrido por la música americana. Los dos son un compendio, un programa complementario, en cuanto que la banda, la agrupación, la AMU, la banda grande, por llamarlo así de alguna manera, va a hacer un recorrido por la música americana, o sea, no americana de todo el continente, o sea, América del Sur y América del Norte, o sea, con música, digamos, muy, 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 muy evocadora de Glenn Miller o de Frank Sinatra, y luego, por supuesto, ya música un poquito de más enjundia, de más calado, como son los ríos y o los tangos argentinos. La intención de la agrupación musical ubetense es ofrecer un concierto más en las próximas semanas en la zona sur de Úbeda. Por nuestra parte no va a quedar intentar hacer un concierto por esta parte un poquito más al sur, más casco histórico. Estamos barajando, quizá, bueno, pues hay un rinconcito que a mí me parece muy especial, que es la puerta de la consola, en la misma puerta de los jugados, donde está el mono, bueno, el monito, la plaquita, bueno, la placa de Vitoriano García Alonso, y bueno, es un sitio que es muy coqueto, muy artístico, está inmerso en lo que es la vorágine de la magnífica plaza de Vázquez de Molina, pero está un poquillo más postergado, entonces, quitando Semana Santa, lógicamente, pero a lo mejor puede ser un buen sitio para intentar realizarlo, y en eso vamos a trabajar de aquí a final de mes. Conciertos para acercar la música a diferentes zonas de la ciudad. Tras unos meses complicados para la agrupación,
al no disponer de una ubicación donde ensayar que garantizase cumplir las medidas ante el coronavirus durante los primeros meses del año. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha inaugurado hoy junto al alcalde de Santo Tomé, Francisco Jiménez, el nuevo parque que se ha construido junto al Reato y que ha sido financiado a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario, PFEA, en el que colabora la Diputación de Jaén. El Parque del Reato, junto al río, es una zona periférica de Santo Tomé. Viene a ser un espacio verde y recreativo para el municipio que el ayuntamiento ha impulsado para dotar de más zonas verdes al pueblo. El nuevo espacio, de 2.000 metros cuadrados, ha contado con una inversión de 43.000 euros. Acabamos de inaugurar este parque fresquito. Como veis, los árboles ya están bastante grandes. Hemos puesto también algunos pequeños para que vayan dando sombra, y es un parque que está junto al río de la Vega y más conocido por el Reato, porque nosotros esto viene porque como tenemos el río grande, pues siempre nos referíamos al pequeño, el río como Reato, un río pequeño, ¿no? Y la verdad que el sitio gana muchísimo aquí, este parque, porque hay muchos vecinos, como podía ver, en una zona de la salida hacia la carretera de Cazorla, que tiene una buena comunicación. Y sobre todo aquí, pues por las mañanas hace mucho y muy fresquito, y luego pues que los niños aquí van a poder disfrutar de columpios, de toboganes, en fin, que van a tener un sitio, tenemos también un arenero para que se pongan pringando, y esto pues va a ser un espacio bastante, bastante bueno, un espacio verde que va a dar respuesta pues a todo lo que estamos haciendo desde este ayuntamiento, que todas las zonas de Santo Tomé pues tengan algo de verde, un parque y un sitio para que pueda disfrutar tanto los niños como los mayores. Pues sí, un nuevo espacio que ganan los vecinos y vecinas de Santo Tomé, y además con la alegría de que, además lo comentaba con el alcalde hace un instante, ¿no? Hay que invertir en todos los barrios y que todos los barrios y sus vecinos se sientan protagonistas de la acción pública del ayuntamiento, ¿no? En este caso, pues la suma de esfuerzos en torno a 45.000 euros que se han hecho con el PFEA, que como saben, la Diputación Provincial gestiona toda la parte de materiales y cofinancia una parte con la Junta de Andalucía, y satisfacción de que al final las cosas se hagan no solamente en tiempo y forma, sino que se hagan con la clara orientación de que los vecinos allá de donde vivan reciban los mismos servicios públicos por parte de su ayuntamiento. El arte del pintor de Camerún afincado en Jaén, Abubakar Aminu, se exhibe en el patio del Ayuntamiento de Cazorla hasta el 20 de agosto. La exposición de Abubakar Aminu pone de manifiesto su extraordinario dominio del arte del realismo, un pintor autodidacta con una capacidad innata, dedicándose a la pintura de forma profesional desde 2014, aunque sus habilidades con la pintura comenzaron desde los 7 años, una muestra donde el artista nos sorprende con retratos tan fieles que solo serían comparables a la perfección de la fotografía. Mi exposición va del realismo en general, ¿no? En ese sentido, pues, como ves, este cuadro es un cuadro que yo he intentado reflejar todo el toque realista. Me gusta mucho la expresión, el naturalismo que tiene la cara y tal. Por eso, pues, intento acercarme cada vez más a este realismo. Una exposición que ha sido respaldada desde el ayuntamiento de la localidad. El alcalde Antonio José Rodríguez ha puesto de manifiesto que esta exposición es capaz de remover conciencias. En algunas de ellas, aquellas personas que visiten el patio del ayuntamiento de Cazorla, les va a costar reconocer si están delante de una fotografía o están delante de una pintura. Y ya no solo eso, sino que además algunos de estos cuadros representan mucho más, tienen muchas más cosas detrás. Abubakar tiene una dilatada experiencia como pintor, por lo tanto lo primero que tengo que destacar es la calidad de las representaciones artísticas que aquí tenemos en el patio del ayuntamiento, pero por otro lado hay cuestiones que tienen que ver también con la defensa de los valores, y en este sentido, bueno, pues tiene una parte que tiene que ver con migraciones que, bueno, pues que creo que aquella persona que visite el patio del ayuntamiento durante estos días le va a mover conciencia.
Este genial retratista camerunés ha mostrado ya su trabajo en exposiciones en Argelia, Marruecos y en el Centro de Carmen de Michelena de Jaén. El próximo domingo, Marmolejo vivirá un momento emotivo con la recepción de la imagen de su patrón y alcalde perpetuo, San Julián, tras un largo y necesario proceso de restauración que se ha llevado a cabo por parte del restaurador Antonio Bernal Redondo en la capital cordobesa. El acto comenzará a las 11 de la mañana en la parroquia, donde será recibida la imagen. Posteriormente, y tras la Eucaristía, dicha imagen será repuesta al público para su veneración y para que todos los fieles y devotos puedan llevarle sus súplicas, acciones de gracias y ofrendas. Nos ofrece más detalles de este acto del próximo domingo y de la restauración llevada a cabo en la imagen de San Julián, la presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la Paz y San Julián, Rocío Gómez Mudarra. La talla, imagínate, era de principios de la década de los 40, que el autor era el escultor sevillano Rafael Barbero, y está en, era una talla de madera de cedro que presentaba un montón de cosas en mal estado. Y el tratamiento que se iba que se ha realizado es muy laborioso, por eso ha tardado tanto tiempo. Había que limpiar los repintes que se le habían hecho de intervenciones anteriores, que se habían hecho con materiales distintos a los que eran los originales, y los tonos torcían a verdoso, y no era, por ejemplo, el pan de oro no era pan de oro bueno, y eso pues se notaba muchísimo. Tenía también un dedo partido, incluso había grietas por el movimiento, el calor. También se ha estucado con preparaciones, pero con las mismas características de las originales, no distintas como en las anteriores intervenciones. Además se ha dorado con oro fino. Y en las zonas que se presentaba pérdida, en vez de, como lo habían hecho, con oro más malillo, pues con oro fino, se ha repintado al óleo las zonas tratadas, además con los mismos tonos de la policromía original. Se ha intentado siempre respetar lo original, no los retintes ni las demás intervenciones. Se ha también patinado las zonas nuevas para igualar la policromía y se ha regenerado la capa protectora con cera transparente, para que no sufra pues la pérdida del color, el roce de las manos y demás no tienda a verdoso, y la verdad es que ha sido un proceso muy, muy, muy laborioso. ¿Cómo van a ser esos actos para recibir la talla, para recibir la imagen el próximo domingo? Bueno, nos gustaría que fueran unos actos más espléndidos, pero debido a la situación que tenemos, lo que vamos a realizar es una solemne Eucaristía, en la que pues todo el pueblo de Marmolejo está invitada, siempre respetando, claro, las medidas de seguridad y el aforo, y ahí se presentará, se explicará el proceso que se ha llevado a cabo, y la gente pues podrá verlo, podrá ver en lo que ha consistido la restauración, ver cómo ha quedado de verdad, porque es una maravilla. Esto es el domingo día 8 de agosto a las 11 de la mañana en la parroquia. Luego lo dejaremos un ratito después de la misa, para que también la gente que no haya podido entrar porque se haya completado el aforo y demás, pues también pueda verlo. Una vez que termine ya se pone en su altar y ya el culto queda restablecido y se puede visitar cuando se desee. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio. Buenas tardes.
tardes. Mañana sábado en la provincia de Jaén tendremos cielos despejados. Las temperaturas diurnas bajarán. Las máximas serán de 35 grados en Andújar, 33 en Linares, 32 en Jaén capital, Úbeda y Villacarrillo, 31 en Cazorla y 29 en Alcalá la Real. Soplará viento de componente oeste que dejará intervalos fuertes en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con música para cerrar este tiempo de noticias en este viernes con el Barcia Metal Fest en Torreperogil, uno de esos festivales de verano del municipio de La Loma. Así nos vamos y volvemos ya el lunes con más actualidad. Disfruten del fin de semana y gracias por estar ahí. Come on.